Santi ingresó al desafío por la lesión de uno de los participantes de Omega, este llamado Coque. Vimos cómo Santi ingresó primeramente a este equipo, pero luego de que fuera el desafío de capitanas, Karen lo escogió para su equipo, para Alfa. Pero en ese equipo tampoco dio pie con bola y tuvo varios inconvenientes. Incluso tuvo un momento en el que quería renunciar de la competencia, diciendo que se le había acabado la gasolina, llorando, una cosa y otra. Este ha ido ya 4 veces a muerte, pero ha tenido o la suerte, o se ha desempeñado mucho mejor de que se ha salvado. Recientemente vimos una prueba en la que este no pudo ni pasar el primer obstáculo de la prueba, causando frustración en todo su equipo y además de que perdieran. Lo cierto es que vimos el año anterior que también la ganadora fue Aleja, una de las participantes que no era tan buena, era la que más se caía en el bos del aire y así todo pudo ganarse el desafío. Así que muchos están diciendo que Santi también podría ganarse este desafío porque últimamente se le están ganando personas que no tienen buen desempeño, sino más bien suerte, dejando a un lado las personas que lo han dado todo desde el inicio. Yo quiero saber ustedes qué opinan de que Santi pueda ser el ganador del desafío. Déjenmelo saber en los comentarios.